Kaixo, ni Josu Orkade naiz. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Arte eta Teknologiako departamentukoa. Eta ni Arturo Fito Rodríguez Bornaetxea naiz. Y también trabajo con Josu en el mismo departamento de la Facultad de Bellas Artes, de Leioa. El grupo este por el que estamos aquí, tenemos varios grupos, pero este por el que estamos aquí nace de una... De una necesidad de querer construir una historia diferente a la que se ha construido a través de las imágenes, de los museos y de los libros que hemos tenido hasta ahora. Y hemos visto que durante mucho tiempo, durante los años 70 hasta ahora, había mucha parte de ese arte, que es arte electrónico, efímero, que iba desapareciendo de los archivos, porque no estaba en ni en los lienzos ni en los papeles. Y entonces hemos tenido la necesidad de digitalizar y documentar todo ese tipo de arte, y eso nos ha llevado a crear este proyecto de investigación, justamente para investigar sobre todo esto, qué podemos hacer, cómo podemos hacer, no solo para ahora, sino también para el futuro, ¿no? Para que en el futuro, cuando alguien quiera estudiar sobre el arte que ha sucedido estos últimos 50 años, tenga documentación suficiente, ¿no? Porque nos encontramos ante una situación nueva casi, que es cómo perdura en el tiempo un material que es relativamente nuevo, ¿no? Pero cuya materia sensible pues empieza también a perder calidad, etcétera, ¿no? Es una circunstancia casi nueva que casi ni los departamentos de restauración tienen todavía controlado, ¿no? Entonces eso reúne, esa es una parte, digamos, más técnica, pero la otra engarza con lo que ha dicho Josu, ¿no? Claramente toca ahora ya mismo que el término videoarte, que la videocreación se ha disuelto en eso que llaman iconosfera o pantalla global, o se le ha dado muchos nombres. Ahora es cuando quizás hemos perdido la perspectiva del tiempo y toca analizar cómo y de qué manera hemos llegado a este punto, ¿no? Y sobre todo, qué cuestiones han quedado en el camino o qué cuestiones toca revisar a día de hoy. Entonces, en principio se ha ido porque estábamos allí, porque cuando todos los estudiantes de Bellas Artes se presentaban a los festivales que se hacían primero en Donosti del 82, 83, 84, luego en Tolosa y en Gasteiz. O sea, que eran los festivales que estábamos. Entonces íbamos presentándonos, y luego dio la casualidad de que el Festival de Tolosa depositó todo su archivo en la facultad. Y entonces eso fue a la vez fue un regalo, pero a la vez un problema. ¿Qué hacíamos con eso? Además, nosotros que éramos un poco, pues no sé, ¿no?, anticonservadores, ¿no? Además, por nuestra manera de entender el arte, que éramos como efímeros, pero de repente teníamos una responsabilidad, ¿no? Con todos, sobre todo con toda la gente que había trabajado durante esos años, ¿no? Entonces eso nos dio pie a hacer esto que estamos haciendo. Y luego también porque no hay que olvidar que la facultad es uno de los principales centros de producción de videoarte, de vídeo en general, en el País Vasco, ¿no? Muchas veces se vuelve la cabeza hacia otros lugares que han tenido como más protagonismo, pero la facultad ha sido el motor, en muchos casos, de esos mismos lugares y de mucha de la gente que ha pasado por esos lugares. Y luego el porqué también, yo creo que está vinculado, la universidad hace muchas cosas que igual no le corresponden tampoco, y una de ellas es, por ejemplo, cuidar de esta cuestión patrimonial, ¿no?, que igual debería estar en manos pues de un organismo como más especializado o un centro de la imagen a nivel de Euskal Herria, pero nosotros no sé, tomamos esta responsabilidad porque si no, no lo va a tomar otro hasta, ¿no? Sí. Hombre, yo una de las cosas que no quiero hacer precisamente es poner nombres propios, porque si no vamos un poco al mismo, estamos jugando con las mismas fuentes. Decimos que siempre, que al final, incluso las instituciones, pero también las galerías, todos necesitan como tres nombres, cuatro nombres que poner sobre todos los demás, para decir, estos son los buenos, estos son los malos. Y precisamente como documentalistas, una cosa que nos gustaría hacer es no poner esos filtros. Es decir, bueno, esto es lo que hay, y
cada uno que vaya a hacer un estudio sobre esto, que haga, que saque sus propias conclusiones, que saque quiénes son sus 40 principales, pero no que sea el top que esté dado por nosotros, ¿no? Yo creo que esa es una diferencia, yo creo que es más una cosa que tenemos que hacer, y yo creo que es un poco lo que nos puede diferenciar, porque claro, si nos vamos siempre a los tops, pues claro, siempre están, primero estarían los internacionales, luego estarían los de aquí, luego estarían los, luego hasta al final estarían los vascos, etc. Sí, es eso lo que dice. Yo también pienso que precisamente una concepción moderna de la idea de archivo tiene que sobrevolar ese tipo de hitos ya registrados, ¿no? Y tener las miras más altas y preocuparse por en qué circunstancias ha tenido lugar la creación, bajo qué políticas culturales se han inscrito esas tipo de producciones, cuál ha sido el contexto histórico en el cual ha encajado esta producción videográfica específica, cuestiones que son más generales, que intentan pasar por encima de nombres, obras en concreto, estilos, ¿no? Y verlo desde una perspectiva más holística, se podría decir, ¿no? Más global, ¿no? Bueno, en principio está consultable, va a estar consultable dentro de la universidad, pero claro, ahí siempre tenemos que ver cómo podemos hacerlo público o no público, pues sobre todo por los derechos de autor. Por eso vamos a tener que, una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer es ver qué política llevamos a ese nivel, ¿no? Entonces, pues seguramente, como hacemos siempre, será ponernos en contacto con cada uno de los autores y ver la posibilidad de hacerlo público o semipúblico, pero en todo caso sí, para los investigadores dentro de la universidad va a ser consultable. Bueno, la Universidad del País Vasco es uno de los partners principales del proyecto. Entonces, y Tabacalera otro. Y Tabacalera otro. Entonces, el link está más que claro, ¿no? Lo único que aquí también hemos visto la necesidad de que la universidad no fuera solo una especie de soporte de financiación o de otro tipo, sino que por lo menos existiera también de alguna manera la presencia de una investigación, no tanto académica como una participación en lo que es el proyecto de investigación y en su desarrollo y tal, ¿no? Y esa es la vinculación que tenemos, ¿no? Contornos surge de alguna manera de ese proyecto. No es que haga visible todo el proyecto, sino que, como sabéis bien, lo apostilla, lo completa, lo envuelve, es una parte más, una pata más del proyecto. Y esta participación que tenemos aquí hoy es, pues, una de las partes también de la Facultad, en concreto de Bellas Artes, en vinculación con Tabacalera, con Amaca y con el proyecto en general de apología.